La Fiscalía General de la República presentó en el Juzgado Segundo de Paz de Chalchuapa la acusación contra 10 imputados ligados al caso de la masacre con Hugo Osorio, quien fue policía y está siendo procesado por feminicidio. La Fiscalía aseguró que 9 están detenidos y 1 prófugo de la justicia. Estas son las declaraciones que dio Max Muñoz, jefe de la Unidad Antipandillas y Casos de Homicidio de la Fiscalía General de la República. Los casos que estamos judicializando esta mañana datan del 2019 para acá, pero todavía falta mucho trabajo que hacer. Ahorita estaríamos judicializando 9 casos de feminicidios agravados y 5 casos de homicidios agravados. Es obvio que la relación con Hugo pues es su residencia, ¿verdad? En donde prácticamente estas personas están enterradas. Estas personas van a, o digamos, están respondiendo por diferentes imputaciones. Algunos van como autores directos de homicidio, otros van por instigadores, otros van como cómplices. Hay diferentes participaciones dentro de las calificaciones jurídicas que Fiscalía muy responsablemente ha hecho para poder judicializar estos casos. Algunos manejan las versiones que Osorio era un asesino a sueldo. ¿Qué dice el fiscal al respecto? Así es decir, la casa en sí pues, es un cementerio clandestino. Hablar de red de sicariato en este momento no tenemos esos insumos. Sí que hay mucha gente que está enterrada y pues y que está, todavía seguimos trabajando en colaboración con Medicina Legal, en colaboración con el Ministerio de Justicia, en colaboración de la Policía Nacional Civil. Las investigaciones continúan, tenemos un mes para poder hacer esas excavaciones y obviamente la ubicación, extracción e identificación de los cadáveres que va a ser, digamos, lo retador en esta investigación, pero que probablemente pues, nos podamos extender un poquito más. Las excavaciones en la zona siguen y están dando como resultado la recuperación de cadáveres. Así confirmó el forense criminalista Israel Ticas, quien asegura que el psicópata confesó que hay señoritas del área de San Salvador enterradas, las cuales cazó por redes sociales y otros detalles encontradas en la macabra escena. Tuve la oportunidad de preguntarle y me dice él que sí, que traía personas, traía jovencitas engañadas de San Salvador a través de las redes sociales. ¿Verdad? Entonces no solamente hay gente de acá del sector, sino que hay desaparecidos señoritas. Utilizaba las redes sociales, ¿verdad? Para engañar señoritas. Y ahí es donde quizás voy a aprovechar el medio para poder hacerle conciencia a los padres de familia que se fijen bien en lo que sus hijas, las redes sociales de sus hijas, con quiénes chatean sus hijas, con quiénes se comunican, porque pueden haber más Hugos afuera. ¿Verdad? Y estas niñas no tuvieron la oportunidad que un padre las asesorara. Así que están a tiempo, padres de familia, yo les hago un llamado de atención, que por favor guarden sus teléfonos cuando lleguen a sus casas, que se concentren en sus hijos y que ya dejen esa barrera del teléfono, que los pongan a un lado y que se dediquen a preguntarle qué pasa con su hija, qué sucede, qué tiene su hija, porque este tipo se aprovechó de lo que sus padres no hacían. Él intentó darles el apoyo, darles la ayuda, buscarles trabajo, las engañó a través de las redes sociales, algo que tenía que haber sido por los padres. Entonces, yo ya no quiero ver más señoritas como las que están acá, estos cuerpos de jovencitas. Es un verdadero psicópata, es un verdadero asesino serial, pero es un asesino serial desordenado y agresivo. Una persona que no es psicópata, pero este tipo no en ningún momento. En ningún momento, una sonrisa, y cuando yo le decía, ¿por qué lo hacías? Ey, has privado muchas vidas. Solo le daba risa. Solo le daba risa, nada más. Yo creo que sí. No, como te repito, no soy un psicólogo, sí. Ni soy un criminólogo. No, pero sí, con los indicios que se han encontrado ahí, le daba placer, pues, o sea, atemorizar, causar terror a través de las máscaras. La máscara de Jason, la máscara de la muerte, y los rituales de la Santa Muerte. Candelas negras, o sea, cuchillos, es algo, por eso digo, lastimosamente toda la señorita que entró a esa casa sufrió, tanto psicológicamente como físicamente. O sea, Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Eduardo Cabrera para Punto Noticias.